Muy buenas, gente. En este vídeo te voy a contar cómo llegar hasta el NPC en Tigre Gym. Este herrero nos podrá mejorar las armaduras, añadir más huecos de rarezas y tenemos un combate contra él para obtener su transformación. Primero tendremos que hacer la quest de Kansu en el capítulo 2. Lo encontraremos desde Aldea Puerta Arena, entrada de la aldea. Estará bajando, entrando en el túnel. Nos pedirá que derrotemos al mini jefe rana que encontraremos más adelante. Una vez lo derrotemos, hablamos con Kansu. Este lo volveremos a ver en el sótano debajo del templo del tigre. Aquí hablaremos con él y nos podrá crear píldoras divinas capaces de aumentar permanentemente las estadísticas del personaje. Ahora tendremos que avanzar en el capítulo 3. Hasta llegar al lago amargo, costa norte del lago. Aquí a un lado tendremos que enfrentarnos a Long Chen. Una vez lo derrotemos, te pedirá que vayas con Kansu y le pidas una píldora para él. Una vez la tengas y hables con Long Chen, nos transportará al reino refugio. Aquí estarán todos NPCs comerciantes con lo que te hayas encontrado. Al final del todo estará el Tigre Jin. Nos podrá mejorar las armaduras. También tendremos la opción de desafiarlo. Si ganamos, obtendremos su transformación. Y tendremos un nuevo set de armadura. Y la opción de tener un hueco más para las rarezas. Y hasta aquí hemos llegado. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Y hasta la próxima. Adiós. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer you.